problema. ¿Ah? ¡Hey, papá, mamá! ¡Alguien viene! ¡Ay, John! La familia de John viene para acá. Y el doctor también. Estoy muy contenta de ver tal cantidad de gente. Dime, dime, papá, ¿hoy celebras una fiesta o algún festival? Lo podríamos llamar un festival, ya que es la única cosecha en el año. Entonces ellos vienen para ayudarnos, ¿verdad? Sí, debemos recoger y descascarar la avena durante el día de la cosecha. En otra forma, se puede mojar con el rocío de la noche y se daña. Además, ellos vinieron para acabar el trabajo durante el día. Dios los bendiga a todos. Después de nuestra cosecha, iremos todos a ayudar en la del señor Liergum. ¡Qué bien! ¿Cuándo empezaremos? ¡Buenos días, John! Hola, Laura. ¡Buenos días, Tom! ¡Buenos días, Freddy! ¡Hola, Laura! ¡Buenos días, Laura! Muchas gracias por tu gentileza de venir a ayudarnos con toda tu familia. No hay por qué. Después seguiré yo. De cualquier forma, es una suerte que ya esté muy buena, ¿cierto? ¡Buenos días, doctor! ¡Buenos días, Laura! ¡Buenos días, doctor! ¡Buenos días! Buenos días a todos. Laura, abre la boca, ave. Muy bien, buenos dientes. Están todos bien, no hay ninguno dañado. ¿Cómo están tus dientes? Muy bien. Buenos dientes también, buenos dientes. ¿Yo para ayudarnos en nuestra cosecha también? Qué bien, bien. Sí, ya no puedo evitar esa cosa. Todos nosotros hemos venido con mucho agrado a ayudar y a recoger la cosecha. Ah, lo olvidaba. El señor Fitch va a venir. Pero se demorará un poco porque tiene que entregar algunos víveres. Siento mucho que vengan a ayudar porque yo sé que usted y el señor Fitch tienen su propio trabajo. Además, vinimos porque queremos probar la comida que prepara su esposa. No, la tomaremos después de trabajar un momento. Trabajando duro, ¿no es cierto? Sí, es natural que nosotras también trabajemos duro, ya que los demás lo hacen. Pero no se esfuercen tanto, ¿eh? Papi, el señor Fitch está demorando mucho. ¿Qué estará haciendo ahora? Pues puede ser que hoy se tenga que demorar en el reparto. Mira, ve a ayudarle a tu madre ahora, por favor. Jugando, este es el verdadero trabajo de la casa. Ah, ¿un juego de casita de verdad? No, es verdad y real, ¿entiendes? No, no entiendo. Uf, nenita, tú sabes que estoy muy ocupada. Ya, ya,
acabado. Ya sé qué haré. Mami, iré a conseguir unas deliciosas uvas para todos. Ay, Laura, eres muy inteligente. Hoy te has portado como una niña muy formal. ¡Laura! ¿Ya terminaste de ayudarle a tu mamá? ¡Sí! Voy a recoger uvas. Espera, por favor. Yo iré contigo, Laura. ¿Puedo, pa? Sí, corre. Dale al que más uvas recoja, ¿de acuerdo? Sí, vamos. Encontró un ratón. ¡Oh, no, Jack! ¿Cuál es el problema, Jack? ¡Oh! ¡Señor Finch! ¡El almuerzo está listo! ¡Vengan todos! ¡Hey, todos! Ya hemos trabajado mucho. Por favor, lávense y vengan a almorzar. Doctor Toon, ahora sí puede probar el almuerzo que prepara la señora Caroline. ¡Hey, papá! ¡Papá! Laura, ¿qué te pasa, papá? Por Dios, mi amor. ¡Papá! Oh, Laura, cuéntame, cuéntame. El señor Fitch. El señor Fitch. El señor Fitch está. Estas huellas no son de lobo, son más bien de leopardo. Yo también estoy de acuerdo con usted. ¿Leopardos? Sí, debemos evitar que ataquen a los demás. Debo ir a matarlos para protegernos. Lo entienden, ¿cierto? Siempre te he dicho que no toque las balas calientes, ¿no es cierto? Creo que ya estén suficientemente frías. ¡Hermosas!
fuego. Las balas son hermosas y por eso entiendo que quieras una. Pero también deben entender que son sumamente peligrosas. Pero yo quiero una, la guardaré en mi tesoro. Solamente una. Una sola bala de estas puede salvarnos la vida y tú lo sabes. Bueno, bueno, ustedes dos ya hay que ir a dormir, ¿entienden? Sí, mami. Buenas noches, papá. Buenas noches, hijitas. Buenas noches, mamá. Buenos días. Buenos días, papá. Muy buenos días, Laura. Papá, ¿ya te vas? Sí, Laura. Y quiero que obedezcas a tu madre y permanezcas en la casa. Oh, es el doctor Toon. Algo debió suceder. Buenos días, doctor. Muchas gracias por la ayuda que nos prestó ayer. Hey, doctor, ¿cómo está el señor Fitch? Yo se está recuperando, pero esos leopardos aparecieron de nuevo. ¿Qué? El hijo de Simpson fue atacado por ellos esta mañana. ¿Y cómo se encuentra? Le tuve que coser 3 puntos en una herida, pero ya está bien. Una vez que el leopardo sabotea la sangre humana, se vuelve violento. Debes tener mucho cuidado con tus hijas. Oh, sí. ¿Y tú piensas matarlo? Sí, por supuesto. ¿Irás solo? ¿O piensas ir acompañado de alguien? Iré solo. Ten mucho cuidado. Oh, no te preocupes, por favor. ¿Y por qué no llevas a Jack contigo? Prefiero no hacerlo. Si algo llegara a suceder, él las protegería. Nosotras estaremos muy bien. Llévalo contigo. Sí, es mejor que lo lleves. No, no se preocupen. Pero el doctor Toon también estaba preocupado. No teman. Estoy seguro que regresaré a casa sano y salvo. Si ocurre cualquier cosa, regresaré a casa inmediatamente.
Vamos, vamos, mi caballito, vamos, eso es. Tranquilo, ya los hemos encontrado. Estamos tras su rastro, pero tenemos que tener mucho cuidado. Ya es hora de que vayan a la cama y no se preocupen, su padre regresará. ¡Sí, mamá! Bienvenido, querido. Hola. Estás muy fatigado, ¿cierto? Hoy no pude, pero los mataré mañana. ¿Vas a hacer más balas esta noche? Creo que sí. Pero ahora estás muy fatigado. Es mejor que las hagas mañana. Debo llenar el saco de balas, como sabes. Corrí un riesgo muy grave por culpa de las balas. Encontré leopardos 3 veces en la mañana y les disparé. No dejé de disparar. Pero ellos son muy listos y no los cogí. De todas maneras, yo sabía que estaban cerca de mí por sus huellas. Pero parece que los leopardos cruzaron el río y entonces perdí la huella. Pero estaba seguro que estaban en los alrededores. En un momento me sentí intranquilo por las balas. Entonces las examiné. Sí, se habían acabado. Y no me había dado cuenta porque estaba concentrado en disparar a los leopardos. Cuando los divisé por cuarta vez, fui a alar del gatillo. Entonces me di cuenta que solo me quedaba una bala. Solo una bala. Pensé que si no les daba con la última bala que tenía, podría morir. Solo una bala. Si no hubieras tenido ninguna, hubieras podido morir, ¿cierto? ¡Laura! ¡Laura! ¿Cuál es el problema, Laura? Oh, lo siento, papá. ¿Qué ha sucedido? Oh,
Laura, por Dios, ¿qué te ocurre? Yo cogí una de las balas anoche, la encontré en el piso. Lo siento, papá. Lo siento, papá. Nunca me imaginé que una sola bala fuera la causa de que corrieras ese riesgo, papá. Lo siento, de veras. Ah, todo está bien, Laura. Y como entiendes tu comportamiento, no te culpo. Hacia la tarde de ese día, mi papá volvió a casa muy sonriente. ¿Saben por qué sonreía? Sí, pudo matar a los leopardos.